a Rosario País, un programa de nuestra Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandra Chain, una mujer barranquillera cuyo nombre ocupa las pasarelas internacionales con sus diseños. En la sección En la U, un taller de restauración en el claustro que revive la historia y los símbolos de la universidad. Y en la sección CONI para las regiones, una visita estudiantil para fomentar el turismo en uno de los pueblos más bonitos de Colombia. Comencemos. En diálogos con Alejandra Chain nos acompaña hoy una de las diseñadoras de moda y empresarias más importantes a nivel mundial. Se trata de Silvia Cherassi, una mujer barranquillera que ha logrado consolidarse en las más reconocidas pasarelas gracias a aportes al mundo de la moda. Se inició desde niña en esta profesión que le ha otorgado por su esfuerzo y trayectoria numerosos reconocimientos. Comparte con los jóvenes que nos están acompañando en este momento tu experiencia como líder de una empresa. Porque fíjate que tienes una aventura extraordinaria y es cómo convertir un sueño en una realidad empresarial. Hay que crear equipo porque yo soy la cara, la imagen de esto y la persona que está atrás de muchas decisiones creativas. Sin embargo, considero que hay que construir un equipo, o sea, una marca. Y siempre tiene que tener un equipo atrás, personas que miren lo que tú no estás mirando. Si tú, yo soy una persona creativa, 100% creativa, pero estoy metida también igual en todo. Me encanta estar en todas las reuniones, me encanta estar en las ventas, me encanta tener el feedback de mis clientas, pero si tengo un equipo atrás todo el tiempo pensando hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, cuál es el próximo camino, cuál es la próxima estrategia, cuál es la próxima tienda, cuál es el punto. Silvia, tu empresa además es bastante particular porque tu familia, tu esposo y tus dos hijos se han vinculado a este sueño empresarial. Pero por supuesto, cuando iniciamos, esto hace más de 30 años, lo iniciamos mi madre y yo, y luego llegó mi marido y mi marido le puso muchísimo orden a todo esto porque sí, éramos unas soñadoras y éramos 100% creativas. Pero él le puso orden a todas estas ideas. Y bueno, mi hermana María Lucía trabaja desde los Estados Unidos con nosotros, también involucrada al equipo, y ahora estamos mucho más que felices porque, bueno, yo siempre soñé que Sofía iba a ser parte de esto, pero no Mauricio, mi hijo. Mauricio estudió en negocios internacionales y cuando se graduó, empezó trabajando en otra compañía, pero a los 6 meses dijo, bueno, yo quiero trabajar en esta empresa de modas, y dijo, bueno, ahora han tenido un éxito por durante 25 años sostenido, pero voy a sacarte de la zona de confort. Para él, ¿cuál era la zona de confort? Que para mí no era. Me dijo, bueno, tenemos tiendas en los Estados Unidos, tenemos tienda en Europa, tenemos tienda en Sudamérica, pero vamos a vender ahora en todos los rincones del mundo, en las tiendas por departamento, las tiendas de lujo en los Estados Unidos y en Europa. Y yo le dije, bueno, la compañía está así, ahora tú la tienes que subir a este nivel, yo te apoyo en eso. Y esto entró en febrero y en mayo estábamos ya con citas en Nueva York con Net-a-Porter, con Modo Operandi, con las legendarias tiendas de lujo en los Estados Unidos como Saks, como Neiman Marcus, como Bergdorf Goodman, en fin. Y pensé que esto sí iba a tardar un poco en ser una realidad porque si bien no estábamos... Nuestro negocio siempre había sido había empezado de una manera de pronto atípica, pero que había sido exitosa, porque los grandes diseñadores siempre han empezado vendiendo en las tiendas de lujo y luego abren sus propias tiendas. En el caso nuestro fue al contrario, completamente. Nosotros creímos en nuestras tiendas y teníamos esa intuición de saber y de creer en lo que nosotros hacíamos. Y bueno, cuando empezamos en este otro gran paso, te confieso que no fue fácil, o sea, no fue fácil porque
estás acostumbrado a trabajar de una manera donde tus éxitos y tus errores son tuyos, pero no sabíamos, no estábamos metidos en este mundo de las tiendas por departamento, y tuvimos que crear una nueva planta en zona franca, pero se nos presentaron esas oportunidades que no podíamos rechazarlas, y ese nuevo mundo abierto. Por eso es que hablo que tú te tienes que atrever. Y no dijimos, no, ahora no, sino vamos a esperar un año que estemos preparados. No, lo hicimos, lo hicimos, y fue difícil, pero lo logramos, y hoy por hoy, hace más de 4 años, ya estamos en todas estas tiendas por departamento de lujo. Luego, en el 2020, que te puedo decir que fue una de las épocas, bueno, más difíciles para todos, llegó Sofía, se graduaba de Parsons ese año, en mayo, y fue una de las, estuvo en la generación que recibió su diploma, así como estamos tú y yo en estos momentos, y fue un momento duro para ella, pero yo le dije, esto te va a hacer crecer y vas a tener una historia que contar cuando tú seas grande y cuentes tu propia historia, ¿no? Cómo empezaste y digas que eres de la generación del 2020, y ella en ese año se iba a quedar trabajando porque había empezado a trabajar con Gabriela Hertz en Nueva York y ya había trabajado con Oscar de la Renta, en fin, se iba a quedar un año más, y todo esto la llevó a entrar antes de lo esperado a nuestra compañía, y de una manera inesperada y de una manera también atípica, porque era haciendo colecciones desde aquí, o sea, era un caos para todo el mundo, pero yo creo que eso fue bueno en el sentido de que entró en un momento difícil, entró en un momento donde había que ser creativo para ver cómo ibas a sobresalir en este mundo, donde muchas de las marcas que vi yo crecer se acabaron con la pandemia. Silvia, elegancia sin esfuerzo. Dime el significado de esa afirmación para ti. Elegancia sin esfuerzo es mi segundo libro, y todo surgió de todas las preguntas que me llegaban diariamente. Alejandro, tú no te alcanzas a imaginar las niñas que inclusive todavía de todas las edades, no solamente las niñas, las adolescentes y las señoras, me escribían pidiéndome consejos, desde cómo ser exitoso hasta cómo ponerse un estileto, unos aretes, un pintalabios. Y yo dije, bueno, quisiera contestar tantas preguntas que me hacen diariamente, pero no tengo el tiempo de hacerlo. Y eso que me dedicaba muchísimo, porque me encanta tener el contacto con la gente que admira la marca y todo. Y decidí escribir ese libro. Y ese libro vino de todas esas preguntas que tal vez todos ustedes me hacían. Y era una de las grandes preguntas, es ¿qué es la elegancia? ¿Cómo se puede tener estilo? ¿Cómo las tendencias? ¿Cuáles son? Y yo decía, primero, la elegancia con esfuerzo no es elegancia, porque si la elegancia tiene esfuerzo y es forzada, entonces no es elegancia. ¿Cuál es la diferencia entre tener estilo, que son cosas que no tienen ninguna que ver con la otra? Porque puede ser elegante pero no tener estilo. La elegancia va más allá de un vestido bonito, de saberse vestirse bien. La elegancia es sin esfuerzo, la elegancia está en los ademanes, la elegancia está en la manera de moverte, de reírte, de actuar, de dormir, de levantarte, de pasar y dejar un recuerdo. Tener estilo es algo que sí se puede ir aprendiendo, mirando, observando. Tienes que ser muy observadora y ir captando tu propio estilo, tener un espejo y saber qué es lo que te queda bien y medirte y practicar, como la cocina, practicar y equivocarte y practicar. Y ser bien vestida es una cosa totalmente diferente a las otras tres. Por eso en el mundo hay mujeres que sobresalen, pero no son muchas, que tienen las tres cosas, que son elegantes, que tienen estilo y que se visten bien. Y eso no es muy fácil encontrarlo. Una época realizaste un aporte muy importante y la frase era más arte, menos minas. Sí, eso fue una campaña muy muy linda, incluso se diseñaron unas pulseras muy creativas con eso, con esa frase que estamos hablando, y es que siempre he pensado que la moda tiene que servir para algo más y que tiene que tener una profundidad y que tiene que ayudar al mundo a ser mejor.
Y siempre que hago una colección, pienso, después esta colección tiene que ayudar y tiene que tener un mensaje al mundo. Y creo que lo he logrado y todos tenemos que pensar también en eso, ¿no? Silvia, finalmente te quiero preguntar, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros jóvenes? Que, como te lo mencionaba al inicio, estamos en la celebración de los 370 años. Jóvenes que tienen deseo, por supuesto, de realizar su proyecto de vida al servicio del país. ¿Cuál sería tu mensaje, Silvia? Mi mensaje para todos es seguir soñando, pero sí les digo que el talento solo no nos va a llevar a ninguna parte, o sea, hay que trabajarle a los sueños, hay que trabajarles, pero fuertemente, o sea, cuando te hablo fuertemente es casi ser obsesivo con lo que haces. Suena de pronto, pero es así, o sea, es soñar con los pies puestos sobre la tierra para que esos sueños los podamos convertir en realidad y del talento solo no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que crear un equipo, tener un equipo fuerte y un apoyo y eso, cumplir nuestros sueños, soñar, pero cumpliéndolo. Y yo soy les puedo servir de ejemplo de que soñar, se puede soñar, pero también hay que trabajar para que esos sueños se conviertan en realidad. Pero yo, la verdad, es que yo nunca me imaginé que mi marca iba a estar donde está en estos momentos cuando yo empecé. O sea, yo hacía las cosas que me gustaban y sabía que iba a ser exitosa, pero nunca me imaginé todo lo que ha sucedido a través de estos 30 años. Esta es una cabina telefónica de las que se usaban en los 80s. Hoy está en el edificio El Tiempo de la Universidad del Rosario, pero con una particularidad. Es una cabina para hacer una llamada al pasado de Bogotá. Funciona con una moneda digital donde abre un menú y según su elección puede escuchar y ver la historia. Dr. Lleras Camargo of Colombia, President Kennedy of the United States. Aquí puede observar desde la visita del presidente Kennedy hasta un viaje en tranvía. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. En el taller de restauración de la Universidad del Rosario se logró realizar toda una reconstrucción de la Virgen de la Bordadita, patrona de la universidad. La imagen tiene su historia. Fue robada en la época de la Guerra de los Mil Días. El taller de restauración de la Universidad del Rosario es un lugar lleno de historia. Aquí se restauran obras de gran significado para la universidad, como la imagen de la Virgen de la Bordadita, imagen que fue robada en la Guerra de los Mil Días y que pudo ser recuperada gracias a la iniciativa de un rector que no dudó en rescatarla a pesar de que le habían arrebatado las piedras preciosas de su manto. Una creyente encuentra a la Bordadita en la calle, la están vendiendo en la calle. Como en un mercado. Sí, como en un mercado pulgas, me imagino una esquina. Pues imagínense, después de la guerra, la situación económica para mucha gente no debía ser muy fácil y pues estaban vendiendo todo. Y se encontró la Virgen y la trajo, pues ella sabía que era la Virgen del Rosario y la traía al Colegio Mayor y el rector Carrasquilla en esa época pues la compra por 670 mil pesos, que eso es mucha plata para la época, pero pues se rescató la Bordadita y pues volvió a su sitio. Volvió a su sitio. Cuando llega a nuestras manos nos damos cuenta que lo que tienen son unos vidrios. Y los vidrios están pegados con un adhesivo orgánico que le está haciendo daño al bordado. ¿Por qué hablamos de piedras preciosas? Porque los inventarios describen a la Bordadita con piedras preciosas. Entonces, después de un estudio y de pues, hacer varias propuestas, nos dimos cuenta que era mejor retirarlos. Felizmente, no
afecta la estética de la obra, pero sí sabemos que en la materialidad la estamos protegiendo. En la Universidad del Rosario existen 4 imágenes de la Bordadita. Curiosamente, la capilla del claustro ya lleva su nombre, aunque la capilla es la iglesia de Santo Tomás. La iglesia de la universidad, pues dicho del colegio mayor, se llama la iglesia de Santo Tomás, pero llega la Bordadita y se vuelve tan popular y tan importante que pues hoy en día la conocemos como la capilla de la Bordadita. Precisamente en estos días celebramos toda la historia de Santo Tomás, pues porque la universidad está fundada con toda la filosofía tomasina y es uno de los cuadros más importantes por eso. El cuadro de Santo Tomás, nos dimos cuenta que su estado de conservación era bastante malo, se estaba deteriorando. En este lugar, en este taller, se estudian minuciosamente los cuadros que deben ser restaurados, como este, que fue sometido a radiografías con equipos veterinarios para determinar cómo fue elaborado y cómo se puede recuperar sin alterar su autenticidad. Porque los veterinarios por lo general tienen un equipo móvil. Por ejemplo, para que entiendan, si van a ver a un caballo, pues ellos tienen que llevar el equipo, el caballo no puede venir a la veterinaria. Entonces, por lo general tienen muy buen equipo de fotografía. Entonces, vinieron aquí al taller, que tenemos un espacio especial, y tomaron las radiografías. Cuando descubrimos que tenía otro cuadro debajo, pero no es un boceto, es un cuadro terminado, porque la radiografía nos da la información que las figuras que se ven están totalmente terminadas. Después hay otro proceso que son los cortes estratigráficos. Y en los cortes estratigráficos vemos la cantidad de capas que tiene la obra. Entonces tenemos la base de preparación, las capas de pintura que son otro color completamente distinto, porque se pueden dar cuenta, este cuadro es bien oscuro, ¿sí? Tiene colores claros, aquí en el cuello descubrimos un rosado, ¿sí? Y luego una capa oscura y luego este cuadro pintado. Esos son los cortes estratigráficos. También hay fotografías de la antigua Bogotá, pinceles, líquidos especiales, tintas para revivir obras de arte que son patrimonio de esta universidad. El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, y el presidente de Servicios Postales Nacionales, 472, lanzaron la emisión filatélica 370 años de la Universidad del Rosario. Los funcionarios destacaron el aporte humanístico que ha brindado esta institución a los colombianos. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La Universidad del Rosario, junto con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, logró una importante alianza para impulsar el turismo en uno de los municipios más bonitos de Colombia. Allí se realizaron talleres con los empresarios para fomentar la visita de nacionales y extranjeros e impulsar esta zona del país. La Universidad del Rosario realizó una misión en alianza con la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el municipio de Barichara, en Santander, con el fin de acompañar a empresarios del sector turismo para el desarrollo de sus respectivos negocios, tales como hoteles, hostales, empresas de chicha, productos típicos de la región y otros emprendimientos de gran potencial. Barichara es una de las zonas turísticas más importantes del departamento, no solo por la belleza de sus paisajes, sino también por la gran creatividad, progreso y amabilidad de su gente. Barichara es una de las regiones con mayor crecimiento en el sector turístico
y de hecho tenemos un gran porcentaje de emprendimientos que están naciendo en este sector, que están enfocados en esta zona. Entonces quisimos aprovechar no solamente la situación turística, sino también la situación en la que están las empresas para poder incrementar su crecimiento y aportarles desde la Escuela de Administración. Valoro mucho que las universidades estén acá porque yo creo que es una forma de construir país, ayudar al empresario, que nos den una mano, o sea, hacer un trabajo en equipo, que los jóvenes vean todo el potencial que tiene, en este caso el turismo, todo lo que se puede hacer, y yo creo que, y nosotros los empresarios, apalancándonos con un conocimiento nuevo, fresco, eso yo creo que es muy bueno para el país, para nosotros, y bueno, a crecer juntos. Gracias a este acompañamiento se logró promover varios frentes de trabajo en la región que impulsarán todas estas iniciativas con el conocimiento académico y nuevas ideas que fomenten el nacimiento de proyectos. Trabajamos de la mano con estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en donde tuvimos espacios para compartir conocimientos, prácticas o experiencias y así contribuir positivamente en el diagnóstico de estos microempresarios y sus emprendimientos. Los estudiantes se reunieron en sesiones con los empresarios y a cada uno se le asignó un caso específico. Estuvimos trabajando estudiantes, profesores, junto a los empresarios, y lo que realizaron los estudiantes desde el principio fue un diagnóstico de las empresas. Cuéntenos cómo están sus empresas, qué es lo que más les duele a sus empresas actualmente, y los estudiantes empezaron a realizar unas propuestas enfocadas hacia temas de mercadeo, enfocado también hacia temas de estructuración financiera, de estrategias de crecimiento para las empresas, para que los empresarios quedaran con un material tangible que pudieran implementar a mediano y a largo plazo en estas empresas. Volveremos a Barichara, uno de los municipios más bellos de Colombia, ejemplo de innovación y proyección en el país y el mundo. Volveremos el próximo domingo con 3 casos de éxito en un Rosario País. We'll be right back.